Damas y caballeros, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, feliz jueves de éxito rotundo y laboral. Hoy es jueves 4 de mayo, usted y yo estamos transitando el día 124, faltan 241 días para decir adiós a este año 2023. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, por supuesto, el mundo de las redes sociales. Vámonos con ánimo y una enorme actitud. Hoy, las noticias de este jueves, le doy un adelanto, aviones militares de los Estados Unidos pretendían ingresar a México para derribar un ovni que fue detectado por el Pentágono sobrevolando el territorio mexicano. Además, le tengo los detalles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobrevivió a un atentado terrorista. También es importante que yo le platique el día de hoy de una alerta de un ligero repunte de contagios de COVID-19 aquí en Yucatán, al registrar ya 168 nuevos contagios. Pero antes de conocer estas noticias, le platico que estamos iniciando la cuenta regresiva de 3 días para dejar caer el telón de la gran muestra cultural, gastronómica y artesanal de la Guelaguetza. Disfrute, por supuesto, como todos los días, en compañía de toda su familia, y aproveche estos últimos días para deleitarse de la exquisita gastronomía y de la cultura de Oaxaca que se vive aquí en Yucatán. Le platico que este gran festival, que se celebra solamente una vez al año, ahora tiene como sede el Parque de la Paz, donde se vive la cultura, se disfruta de la artesanía y se deleita de la gastronomía. Recuerde, la cita es todos los días hasta este próximo 7 de mayo en el epicentro de la cultura del Festival de la Guelaguetza. Finalmente es el Parque de la Paz. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Vamos ahora a conocer la información del Servicio Meteorológico Nacional para saber cómo será el clima de hoy jueves. Bueno, pues este jueves el Servicio Meteorológico Nacional nos advierte que seguirán las altas temperaturas en la región. Según los meteorólogos, el mercurio hoy jueves se mantiene en un constante crecimiento durante las tardes hasta acariciar los 40 grados en la península de Yucatán. El boletín meteorológico de esta mañana me informa que habrán temperaturas extremadamente calurosas, en especial en la zona occidente, centro y sur del estado de Yucatán. De hecho, le comparto que la imagen satelital que pude observar esta mañana del Servicio Meteorológico Nacional me muestra un cielo totalmente despejado, lo que anticipa una jornada de hoy jueves con extremo calor. Información local. Noticia local desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes de este jueves. Comenzamos en el terreno de la información local. Están alertando de un ligero repunte de contagios de COVID-19 aquí en Yucatán, al registrar ya 168 nuevos contagios. Este informe de la autoridad federal refiere que la entidad ha alcanzado los 143.711 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia en aquel 2020. Asimismo, se creció la cifra de personas con casos activos al pasar de 199 a 218 tan solo en una semana. Sin embargo, lo bueno es que no se reporta ninguna muerte hasta los últimos días a causa de este padecimiento del SARS-CoV-2. Se reitera que los adultos mayores siguen siendo los más afectados con casos graves de esta enfermedad, sobre todo para aquellos que no tienen el esquema completo de la vacunación o que simplemente no se han querido vacunar e inmunizar contra este virus, así como personas con padecimientos crónicos que se encuentran finalmente controlados. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el terreno de la noticia internacional, bueno, pues el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobrevivió a un atentado terrorista en su contra, ejecutado por Ucrania, dicen, con drones, según denunció el propio gobierno ruso. Según Rusia, aviones no tripulados intentaron asesinar al mandatario. Sin embargo, resultado de las acciones, llamemos de oportunas, tomadas por los servicios militares y especiales que utilizan sistemas de lucha, este tema llamado radioelectrónico, los dispositivos fueron inutilizados. Lo que trascendió el día de ayer es que Rusia ha declarado estas acciones como un ataque terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente de la Federación Rusa, según afirmó el día de ayer el gobierno, perpetrado finalmente en vísperas del Día de la Victoria y del desfile militar de este 9 de mayo. Ahora,
Rusia tiene ya el pretexto ideal, se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno. ¿Esto qué quiere decir? Que prepárese, porque la guerra entre Rusia y Ucrania se podría ahora acrecentar. Noticia nacional relevante. En el ámbito de la información nacional, le platico el día de hoy que aviones militares de los Estados Unidos pretendían ingresar al territorio mexicano para poder de alguna forma atacar y derribar un ovni que fue detectado por el Pentágono sobrevolando nuestro territorio, el territorio mexicano. Y le platico qué fue lo que ocurrió. Las autoridades estadounidenses afirman que el objeto volador no identificado es finalmente un globo espía de Asia. Sin embargo, la petición del Pentágono, los Estados Unidos, a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, a México, fue negada por el propio gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ayer el presidente de México, López Obrador, reveló que su gobierno le negó este permiso a los Estados Unidos de poder ingresar con estos aviones para derribar este objeto volador que se localizaba a unos 35,000 pies, es decir, a una altura de navegación aérea de alguna forma permitida. Trascendió que el objeto volador cruzó por el puerto de Manzanillo en el Pacífico y se estuvo dirigiendo hasta cruzar por el territorio mexicano, finalmente hasta Tamaulipas, que finalmente es el estado del Golfo de México, según se informó el día de ayer. Hoy, este jueves, quiero presentarle la imagen que, por supuesto, se mueve con tendencia en las redes sociales. La imagen viral de hoy la vemos juntos. Le presento a continuación la primera plana, la portada de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que usted todos los días puede consultar y leer de forma gratuita a través del portal www.grupoeclipse.com.mx, que hoy jueves viene con tres temas importantes y relevantes que usted debe de conocer a detalle. Recuerde, información siempre en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes de hoy jueves. Ahora bien, el decreto del día de hoy. Decir mañana es falta de voluntad. Decir hoy es disciplina. Trabaja sin distractores y sin postergar tu éxito. Quiero despedir esta señal informativa a través de estas plataformas digitales que son las redes sociales, a través de los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok y WhatsApp. Y por supuesto, agradecer a usted como cada mañana la enorme gentileza de acompañarme y sintonizarme en estos espacios informativos. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz jueves! ¡Ánimo! ¡Buenos días!